En una quebrada está vertiendo la sangre de sus pacientes el hospital de Guarne. La comunidad se declaró preocupada por este hecho y las autoridades ya anuncian una investigación al respecto. Sabe, Carroña espera pacientemente a orillas de la quebrada La Mosca en Guarne, que por este desagüe del hospital arrojan la sangre que semanalmente tiran a la quebrada. Está saliendo mucha sangre de ahí cuando hacen las autopsias. Sale la sangre ahí, hasta los gallinazos ya esperan. Los habitantes del municipio están alarmados con esta práctica que días atrás dejaron plasmadas en estas fotografías. A los del pueblo pues nos exigen pozos éticos a toda la comunidad. Y yo no sé el hospital porque no tiene su propio pozo séptico. De inmediato Teleantioquia Noticias buscó al gerente del hospital, que reconoció el problema y aseguró que tomarán medidas distintas con la sangre en que dejan los procesos hospitalarios. El desagüe que tiene la morgue cuando se hacen las necropsias no tiene un adecuado manejo de las aguas. Ya en este momento, cuando conocimos la denuncia, iniciamos todo el procedimiento para realizar unos filtros y un pozo séptico que nos ayude a que mitigue en un 100% la salida de estos líquidos hacia la quebrada de La Mosca. En los próximos días el hospital realizará trabajos pendientes para que no suceda más la situación que pone en riesgo la salud de los habitantes del municipio. Está la quebrada de La Mosca y según Cornar está completamente prohibido arrojar desechos hospitalarios en las mismas. Para Teleantioquia Noticias desde Guarne informó Fausto Ríos.